Hola, buenas tardes a todos. Esto es Enclave Astral. Qué bueno verlos de nuevo. Quiero saludar primero a Gonzalo. Muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Un placer como siempre, mi estimado Terrans. Saludamos también a Roberto, que se queda. Hola. De LDP para acompañarnos. Sí. Y bueno, se sienten tan cholito. Y hoy, esta semana, vamos a continuar con el tema que nos acompaña, que es el tema de los Anunnaki. El libro de Ayo Anunnaki, escrito por acá por Esteban. Muchas gracias por haberme Queremos invitado saludar, al programa. Saludemos al autor Esteban del Pino. Y hoy día vamos a seguir hablando un poco de tu libro, pero vamos a seguir hablando sobre el mito de los Anunnaki. Hablemos de qué es mito para no herir susceptibilidades. Sí, pero esta vez sí vamos a ir de lleno al tema. Así bueno, es. Primero Dale, que todo, comenzar. Quería presentarme la vez pasada, se me había olvidado. Yo soy Esteban del Pino, como ya Terrance ya me presentó. Soy ilustrador, investigador y autor. Desde el 2005 más o menos que yo ya estoy publicando para distintas editoriales, pero siempre como ilustrador. Y ya el año pasado exactamente es cuando ya he publicado mi primera novela ilustrada, el primer capítulo de mi novela ilustrada, que es Aeon Anunnaki. Así que para que sepan, para los que todavía no me conocen. Muy bien, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy sobre los Anunnaki? La semana pasada hablamos un poco sobre la versión del diluvio de los sumerios, hablamos mucho de tu libro. Claro, o sea, y ahora podríamos hablar un poco de, volviendo un poco al cuento del Arca de Noé y todo eso, hablamos del libro de la Trajasis, sobre la creación de la humanidad, de cómo llegaron los Anunnaki, de por qué según los sumerios fue creada la humanidad, que no fue por un motivo muy exactamente, no fue un motivo muy altruista que diga, ¿no? Para nada. Pero lo fue. Claro, bueno, en el capítulo pasado vimos qué eran las tablillas, dónde se habían encontrado, cuándo, y más o menos vimos así a grandes rasgos de qué se trataban. Bueno, y vimos también los principales traductores. Y que, también vimos cuáles son los principales traductores a los cuales guiarse y distinguir al traductor que traduce literalmente, al traductor que rellena con novelización, que es muy valioso también, pero hay que hacer la distinción entre uno y otro. Claro, sobre todo las teorías propias de cada autor, como del planeta Nibiru, de Sitchin, o de las crónicas de Girku, que son de Anton Parks. Exacto. Y separarla de las traducciones académicas, que son de Noah Kramer, Federico Lara Peinado y Jan Botero. Antes de comenzar, quisiera saludar a Romy Riquelme, a Andrés Zimmerman, a Pata Patitos, Patricia, a Sebastián Sanzana, que nos saluda desde Valdivia, y a Lorena Núñez, que se están incorporando a la sintonía. Muchas gracias. Y también queremos aprovechar de saludar en estos momentos a Bacret Cinebit, que se quedó. Dice, hola, también me quedé del otro programa. Muchas gracias, Bacret. Espero que te guste y disfrutes toda la programación de Radio Zona X. Porque tenemos mucho, mucho que dar. Bueno, en el y porque nada nos calla. Título de hoy, entonces. Nos calla la laringitis cuando se corta internet, la falta de horario, la falta de. Hay cosas que nos callan, pero en realidad nada nos calla. Muy bien. Bueno, en el capítulo de hoy, entonces, vamos a ver el origen de la humanidad según los sumerios. Exacto. No te interrumpo más. Para ponernos en el contexto, digamos, tenemos que remontarnos a más de 300.000 años antes de Cristo, ya que los primeros Homo sapiens, por la arqueología, digamos, oficial, está reconocido que los primeros hallazgos datan del 300.000 antes de Cristo. Así es. O sea, lo que tenemos datado hasta el momento podría ser. Los seres humanos más antiguos serían de 300.000. Más o menos. Se especulaba, yo me acuerdo desde chico, se especulaba de 1 millón de años. Lo que pasa es que anteriormente, claro, habían las demás especies que es por ejemplo el Homo habilis, el Australopithecus, que son de casi 6 millones de años atrás, o sea, 4 millones, de 4 a 6 millones. O sea, estamos hablando de muchos años en cuanto a las primeras especies homínidas. Pero el Homo sapiens, el registro más antiguo por lo menos hasta el momento es 300.000 años, pero puede, en cualquier momento todo esto puede cambiar si es que hay hallazgos más antiguos. Que los hallazgos sean aceptados también oficialmente. Quiero hacer una pausa porque Abel Elizondo,
Dice que lleva una semana esperando cada día sin apagar el computador para volver a ver esto. Guaya, muchas gracias. Le mando un saludo a Juan Esteban Pino, que eres un lujo de invitado, que deberíamos hacerte una reverencia, la voy a hacer ahora. Y dejarle una ofrenda. Eso no lo voy a hacer. Pero sí estoy considerando. Soy un dios, tampoco soy un dios como una ofrenda, pero. Pero sí estoy considerando que a lo mejor podría tener un espacio permanente acá. Sí, sería súper. Sí, tú. Estaría súper contento con un espacio porque hay muchas cosas de qué hablar. Luego hablamos. No, y tremendo. Y aparte que agradecemos la sintonía que tuvimos la semana pasada. Nos fue bastante bien en lo que es los números. Y también hay que reconocer lo que se nos hizo corto con toda esta conversación y tertulia que tuvimos al respecto de los Así sumerios. Es. Sí, es que es un tema muy muy apasionante y tiene aristas muy muy interesantes. Digamos. Volviendo al tema, estamos hablando entonces, de 300.000 años en el pasado. La historia actual solamente nosotros conocemos aproximadamente desde el 6.000 antes de Cristo, más o menos. Uh-huh. Ya más de eso no hay mayores registros, no hay registros escritos tampoco. O sea, la escritura fue escrita hace 6.000 años. Las escrituras más antiguas que tenemos son de 6.000 años claro, atrás. Claro, y no tenemos más información acerca de qué pasó antes. O sea, nosotros comprendemos solamente un 2% de la historia del ser humano realmente. No, entonces, eso deja muchos enigmas y muchas respuestas. Y como lo comentamos la semana pasada, responder. O sea, la historia, en cada década, la historia es acomodada, es recortada y es manipulada por el grupo de gobernante en cuestión y de turno. Y en los últimos ataques a Irak se perdió mucho material arqueológico, o sea, que no fue destruido, fue robado. Sí, bueno, fue dinamitado, claro, y no se sabe si realmente el ISIS se llevó las tablillas o solamente destruyeron todas las esculturas y el templo en sí. Mira, sé que el único momento que yo digo, ojalá que se lo hayan robado, porque lo que fue robado va a aparecer en algún momento. Claro, depende de quién se lo haya robado también, sí. Porque pudo haber sido información muy, muy valiosa, digamos. Pero volviendo al tema. Vamos entonces a la información hasta el momento que tenemos antes de que fueran destruidas las tablillas. Vamos a hablar del libro. Que sabemos. Vamos a hablar del libro del Atrahasis, ¿no? El poema épico El Atrahasis, que data del 4000 antes de Cristo. Esto es una recopilación reconstruido de varios pedazos porque todos estos poemas ellos lo copiaban varias veces. Eso era lo bueno, que no eran solamente, no es que aparezca solamente en una tablilla, sino que eran muchas tablillas que se copiaban. Esto se copiaba de generación en generación. Entonces hay material que puede mantenerse. Entonces, ellos encontraban trozos de las tablillas y todas estas tablillas después las iban reconstruyendo en distintos fragmentos hasta que tenemos aquí el resultado. Bueno, hay algunas partes que nunca se encontraron, pero vamos a leer por lo menos lo que está traducido. ¿Me permite leerlo yo? Sí. A ver. Adelante. Vamos con el primer párrafo, dice. Espera, antes del primer párrafo, hay que explicar que el Atrahasis, lo primero que explica, la primera parte del poema, explica quiénes son los dioses que rigen la tierra. El rey de los dioses es Anu, el dios del cielo. Sí. Después tendríamos a Enlil, que vendría siendo el dios de los vientos, el de las tormentas. El dios de la atmósfera, de las tormentas. Vendría a jugar como el papel de Zeus, digamos. Exacto. Y es está el rey de los dioses aquí en la tierra. Él domina aquí en la Tierra. Después tendríamos a Enki, Que dominaría el océano, que sería como una clase de Poseidón. Después tendríamos. Bastante más que eso, pues. O sea, claro, sí. En un principio fue el primer dios que llegó a la Tierra. Por eso se llama Enki, ¿sí? Señor de la Tierra. Y luego, cuando viene Enlil, pareciera que lo hubiese relegado de su cargo y lo hubiese relegado a los océanos. Exacto. A dios del mar, y aparte, bueno, Enki también es dios del Apsu, dios del abismo. Este es un dato curioso porque él domina dos elementos: el océano y también el abismo. O sea, ¿el abismo sería como el vacío o sería el infierno? Yo lo veo como el infierno, como la intratierra puede ser. Yo lo veo como que a lo mejor, como él tenía a su hijo que era Marduk, que no aparece sino hasta un periodo posterior. Puede ser que Marduk haya representado el Hades, que haya sido como el dios de la muerte. Sí. Y por eso a él no se lo nombra, porque tuvo un enfrentamiento muy directamente con Anu. Entonces por eso era que tenían una rivalidad muy grande y por eso como que se lo esconde a él. Se lo esconde en las primeras partes de la,
de la mitología sumeria. A ver, déjame recopilar un poco. O sea, la semana pasada hablábamos de que los Anunnaki, los hijos de Anu, el mismo rey An. Claro, los hijos principales eran Enlil y Enki. Llegaron a la Tierra en condiciones medianamente precarias. Sí, se nota que llegaron con la tecnología que pudieron. Se establecieron en lo que hoy es Mesopotamia, el sector Irak. La primera ciudad fue Eridu. Y crearon a una raza, que hoy día podríamos hablar de ingeniería genética, pero en las tablillas se dice que fue creada una raza, que fueron los Ijiji. Sí, exactamente. Su trabajo fue, primero, reencauzar los ríos para que se convirtieran en el río Tigris y Éufrates, que conocemos desde la época de Mesopotamia. Claro. Y básicamente era una raza encargada de los trabajos pesados, eran esclavos. Claro, lo que pasa es que los Ijiji en un principio eran los vigilantes, ellos eran los guardianes, digamos, que del espacio. Exacto. Como que manejaban maquinaria. Entonces, cuando llegaron aquí a la Tierra, tuvieron que dedicarse a obras más pesadas de las que ya estaban acostumbrados. A trabajo mano obra pesada, digamos. Exacto. Y eso fue lo que cansó a los Ijiji, que, bueno, hay teorías que hablan que los Ijiji puede que sean los grises, que hayan sido los primeros humanoides que fueron creados por estos dioses para poder servirlos a ellos. ¿Los pequeños o los grandes? Los grandes, diría yo. Porque son dos razas. Se dice que son dos tipos de grises. De grises. Sí, claro, grises hay dos tipos de grises. Y que los grises altos serían los que manejarían a los más bajos. A los que más tienen, bajos, justamente. Tienen una mentalidad de hormiga. Sí, pero eso. Me gusta el fútbol. Oiga, no, no, hagamos una pausa. Gonzalo, tú te arreglas con Roberto aquí. Bueno, entonces llegan estos dioses aquí a la Tierra, se reparten, digamos, los territorios, o sea, el mar, el mar Enki, Enlil el aire, y Ninurta, que el hijo de Enlil, se quedaría con la parte de la Tierra, y él sería el capataz de los Ijiji. Claro, los Ijiji, entonces, Ninurta los pone a trabajar haciendo la zanja, y ahora sí, le damos entonces qué es lo que pasa después con los Ijiji, porque se cansan de todos estos trabajos. Ya. A ver, no sé qué cantidad de años pasan, pero el texto dice... Más de 2.000 años, más de, al parecer, unos 3.000 años aproximadamente. Estamos hablando de gente que es muy... de criaturas muy, muy longevas. Sí. Bueno, ¿qué es lo que dice? El Atrahasis, de acuerdo a la rebelión de los Ijiji, dice: bueno, ellos entonces comenzaron a despotricar y a quejarse, lamentándose de sus labores de excavación. Vamos a ver al encargado, a nuestro jefe, para que nos libere de nuestra pesada tarea, al valiente soberano de los dioses. Venid, vamos a sacarlo de su casa, a Enlil el valiente, soberano de los dioses. Venid, vayamos a sacarlo de su casa. Entonces abrió la boca y se dirigió a los dioses, sus hermanos, el encargado de tiempos pasados. Bueno, wow. Como vemos en esta parte, los Ijiji ya se cansaron. Fue como el estallido social Ijiji. Digamos que sí, tuvieron su estallido social y dijeron, ¿sabes qué? Yo no te cavo ni un hoyo más, no te pongo ni un ladrillo más. Y comenzaron a quemar su maquinaria. Y no te levanto ninguna caque perro más hasta que vayamos a hablar contigo. Y teníamos a los grises saqueando el supermercado. Jefazo. Claro. Y bueno, rodearon, una rebelión cualquiera, o sea, claro, estamos con cosas. Rodearon la casa de Enlil, el palacio de Enlil, en el que el Ekur, que era una montaña, un palacio que estaba en la cima de una montaña. Y bueno, Enlil igual tiene miedo de salir, porque deben haber sido mucho, o sea, para que él haya tenido miedo, deben haber sido millones seguramente de Ijiji que lo rodearon. Bueno, para los que han seguido el estallido social, creo que se puede entender esto en proporciones mayores. Claro. Pero el jefe de los dioses, Enlil, tiene que haberse preocupado, es decir... Sí, o sea, se preocupó, mandó de hecho a su paje, a su principal ayudante, a preguntarle a los Ijiji qué era lo que ellos querían, y claro, ellos... Pero ahí, muchachos, ¿qué les ocurre? Que tienen una nueva constitución. Claro, algo muy parecido. Entonces, Enlil llama a Anu, el rey de los dioses, a su padre, para que descienda del cielo y se reúnan en un consejo de guerra. Perfecto. A este consejo llega también Enki y llega también Ninhursag, que es la diosa hermana del parto de Enki. Ah, ok, perfecto. Que es la diosa madre, la diosa de la vida, digamos. Era como la diosa, aquí dice diosa del parto, la diosa de los nacimientos, como dice, la diosa de la vida. Claro, la diosa de la vida. Entonces,
Cuando están todos ya reunidos, seguramente aquí también faltan algunos dioses. También estaba Ishtar, por ejemplo, Chamash. Hay otros dioses, pero no se nombran porque no o sea, nosotros no dan su opinión. Los, ahí, es que los autores de estos textos hablan de ellos como dioses, pero hay que entender que no es el concepto de dios que tenemos hoy en día. Es decir, era otra cosa. Son seres superiores, son claro, seres con que una tecnología muy elevada que y tienen la capacidad de aplastarte o de hacerte desaparecer, pero no claro, es. Tienen el elemento muy poderoso. El otro día me ¿cuál se llama? Se me acercaron unos testigos de Jehová. ¿Ya? Y le empiezo a hablar justamente de esto. Uh-huh. Y no me entendían el concepto de dioses. Y era justamente lo que estamos tratando. Bueno, aquí. Yo también me muerdo la lengua cuando me dicen, oye, ¿usted ha leído la Biblia? Sí, me he leído la versión esta. Y últimamente estoy estudiando los textos sumerios, que es claro, como lo que vino antes. Las tablillas fueron escritas cuando los judíos tuvieron cautiverios en Babilonia, como en el 700 antes de Cristo. A mí me dio mucho esa sensación, como te decía antes, porque no es casualidad que hayan vuelto a Abraham un ciudadano de Babilonia. Es decir, claro, o sea, de Sumeria. Abraham exacto. Era Sumeria, pero vuelve a Babilonia. O sea, vuelve su descendencia a Babilonia. Quisiera leer esto, si me permites. Bueno, entonces ahora viene, claro, el plan que propone Enki, que ahora ya se llamaba Ea, porque pasa a ser dios de los mares. Exacto. Enki, con el nombre de Ea, dice: Ea, habiendo abierto la boca, se dirige a sus dioses, a sus hermanos, y les dice: ¿por qué los culpamos si su tarea era pesada, su labor infinita? Cada día su grito de auxilio era cosa seria. Pero existe un remedio para esta situación. Ya dado que Beletil, la matriz, está aquí, fabriquemos un prototipo de hombre. Que sea él quien cargue con el yugo de los dioses. Que sea quien cargue con el yugo de los Illillo. Que sea el hombre quien cargue con su trabajo. Ninursag responde: no lo puedo hacer sola, por mí misma. Con la ayuda de Enki la operación sí que es posible. Solo él puede purificarlo todo. Que él me entregue la arcilla y yo lo llevaré a cabo. ¿Vamos a parar ahí o seguimos? La creación del hombre. A ver, espera. No, ya. Analicemos lo que hemos leído. Paremos hasta ahí. Lo que pasa es que, claro, aquí Enki entonces propone la solución a este estallido social de los Illillo. Tenemos una raza que está cansada de trabajar. Claro. Y hagamos otra raza que trabaje por ellos. Y lo que claro. Propone Enki aquí. A lo cual le dijeron: maravillosa idea. Pero y que eso en la práctica aún se aplica a ese tipo de elementos. Exacto. Y si le hacemos una FP, estamos al otro lado. Exacto. Claro. Entonces la solución. Chiste. La solución que da Enki es pedirle ayuda a su hermana, Ninhursag, que es la diosa de los partos, que era seguramente la que estaba encargada hasta el momento de crear seguramente criaturas domésticas para alimentarse de ellos también. Y propone entonces, con la ayuda de Enki, eso sí, porque Enki era el más sabio de todos los dioses, digamos, el más experto en genética. ¿Ya? A ver, si lo podemos traducir y si nos podemos pegar me pegáis la licencia de volarme con lo de Anton Parks, es decir, Enki era más científico. Era como, si podemos traducirlo a palabras actuales, tanto Enki como su hermana eran los genetistas, eran los justamente. Encargados precisamente de empezar a agarrar genes de todos lados y empezar a crear híbridos. Es decir, de hecho, el jardín del Edén, que se llama Dilmun en las tablillas, uh-huh. La tierra prístina y sagrada, era comandada por Enki. Él era el encargado del jardín. Por eso es que él era como el que estaba encargado junto a su hermana de toda esta de la genética, de la creación de nuevas razas. Bueno, entonces ella dice que no puede por sí sola y le pide ayuda a su hermano y manos a la obra. Se van al laboratorio que tenía Enki en el Apsu, o sea, en la intratierra. Tiene una frase muy interesante que dice que él entregue la arcilla y yo lo llevaré a cabo. Sí, es muy importante. Aquí vemos un término también de donde también en la Biblia vemos que el hombre es hecho a partir del polvo. Y aquí vemos que en las tablillas se habla de que el hombre... Ya sé lo que quieres decir y no lo vas a decir. Silencio. Te hablan, Gonzalo. Silencio. Aquí vemos que el hombre es eso se hecho dice en otra oportunidad. A partir de la arcilla. Y que así la arcilla es. Se va a mezclar entonces con la sangre y la carne de un dios que se va a sacrificar para darle el alma al ser humano. Y esta de acuerdo a otro de estas historias, fue a uno de los líderes de la rebelión,
el que donó gentilmente su material genético. Sí, hay para... algunas variaciones en este poema, claro, pero la versión más o menos oficial dice que, o sea, perdón, la el Enuma Elish, uh-huh. la versión acadia, dice que fue Kingu el dios que fue inmolado, el dios que fue sacrificado, y él fue el que le dio, digamos, que el alma al a este homínido que iba a ser modificado. O sea, la arcilla, yo creo que ahí a lo que se está refiriendo es a la especie homínidas que ellos ya tenían en ese tiempo, que ya estaban algo evolucionadas. Seguramente pudo haber sido un Homo habilis o un Homo erectus ya, y que él fue el que lo, digamos, que mezclaron, o sea, sus genes, porque era la especie, digamos, que en ese momento más cercana a ellos. O sea, tratando de actualizar o tratando de poner un poco al día haciendo lo que hace Sitchin y claro, Park. Sí, en ese sentido yo igual a Sitchin lo apoyo en su investigación. Podemos traducir que la creación del hombre fue un trabajo hecho a partir de distintas bases genéticas. Somos una mezcla de distintas especies que generaron la especie que fue creada en este momento. Claro, pero la principal... ¿Sí? Sigue los posteos, muchachos. Acá está hablando Vacre Sinipit, la foto que estábamos hablando... Efectivamente, de Vacre Sinipit. Escritura cuneiforme, que es una de las primeras escrituras que se habla. Ahí te creo una pregunta después de eso. Hecha con cuñas. Y Felipe Poblete, qué buena. Siguen con ese tema más interesante. Y en base a lo que comenta acá nuestro auditor, yo tengo una consulta. Obviamente está... comprobado que la escritura cuneiforme es una de las primeras de la historia de la humanidad. ¿Y cómo podríamos asociar en ese caso el sánscrito, que también tiene relación con esto que tú comentas? El sánscrito, no conozco muchos ese tipo de escritura, pero seguramente puede ser alguna variación misma del. Porque el sánscrito no es una escritura como tal, pero se asocia a la escritura cuneiforme en el. ¿La utilización de cuñas? Exacto. Claro, lo que pasa es que el cuneiforme era hecho con caña, con trocitos de caña, sí. De la caña que se empleaba en la arcilla cuando estaba fresca, y vamos tallando, y se iba, claro, y se iba acuñando, digamos, como una flechita se iba haciendo, y con esta flechita se iban haciendo los distintos símbolos que representaban cada carácter, que cada carácter tiene más significado de una palabra. Ya, Abel Elizondo, le mando muchos saludos, pero no voy a repetir su comentario. No. Nada nos calla, pero usted se hace responsable. Exacto. No, yo no lo voy a callar, pero no tengo por qué repetirlo si no quiero. En todo caso, buena la talla. Ya, bueno, entonces... Pero es el concepto, y tiene toda la razón. Es decir, tenemos una clase que ya no quiere trabajar, entonces busquemos otra clase que sí quiera. Y si no tenemos una, la hacemos. Claro, entonces. Y pasa mucho, y nos podemos ir un poco más en serio con el tema de la migración. Es decir, cuando llegan migrantes de otros países, ellos terminan tomando esos trabajos que los nacionales no quieren tomar. O sea, claro, todos los trabajos que nosotros no queremos. Y en este sentido, si queremos traducirlo, bueno, los Iyiyi, nuestros queridos Iyiyi, nuestros hermanos, nuestros camaradas que han trabajado duro por nosotros, nuestros ya no quieren hermanos mayores más antiguos. No quisieron trabajar más. Con la virus negra. Entonces, Enki propone mezclar. Entonces, Enki dice, hagamos otra. Pues, la total. Carne y la sangre con la arcilla de la tierra. ¿Cuánto nos podremos demorar? ¿150 años? Nada. Pues. Exacto. Uh-huh. Y con esto le iban a dar un alma al ser humano, que exacto. Alma quiere decir, para las tablillas sumerias, que... tiene un... que él cree en la inmortalidad. O sea, el alma le da la inmortalidad al ser humano. Lo que yo entendía de Enki, que cuando creó a los primeros homínidos, le dijeron que no, estaban demasiado evolucionados para lo que ellos querían. Porque claro, había creado... Es a posterior. El primer ser humano que creó Enki era mucho más sofisticado, más grande, era más longevo y era bastante más inteligente de lo que seríamos nosotros. Claro, de hecho ahora. En la Biblia las edades de Adán y Eva son casi 1000 años. 800, 900 años. Y sus, digamos, sus jefes le dijeron, no, hazlo más primitivo. Claro, desde el diluvio, por ejemplo, se bajó a 120 años. Bueno, y veamos cómo se crearon los seres humanos. Voy a citar textual. Dale. Nintu mezcla la arcilla para que se uniesen el dios y el hombre, estuviesen reunidos en la arcilla.
Después vienen dos versos que dos fueron versos que están perdidos, olvidados, sí. Claro, por el copista. Ahí lo dice claramente. Ahí nos damos cuenta que las traducciones son literales. Uh-huh. Y para que así, desde este momento, los dioses estuviesen ociosos. Gracias a la carne del dios hubo también en el hombre un alma, que lo presentaría siempre vivo después de la muerte. 9 meses más tarde, Ninti corta los cordones umbilicales. Cortaba los cordones umbilicales de las 14 matrices, reunidas por la sabia experta. 7 produjeron machos y las otras 7 hembras. Ante la matriz divina hacedora de destinos, se las empareja y se las reúne 2 a 2. Podemos decir entonces que no crean una sola pareja única, no crean solamente, sino que crean 7 parejas de humanos. Y lo que te mencionaba la semana pasada, según los hindúes existían otras razas, existían más razas azules, humanas, de pieles azul, de piel rojiza, de piel verde, y uh-huh. todas esas razas, digamos, que se pierden seguramente después del diluvio, que también sale aquí explicado en la tablilla. Otra curiosidad es que después de 9 meses la diosa corta los cordones umbilicales, o sea, quiere decir que ellos mezclan la arcilla con la sangre y la carne de este dios. Puede ser, eso lo podríamos traducir como la mezcla genética, ya de la arcilla serían los homínidos, y la sangre y la carne del dios, la genética, digamos que divina, que nos da el neocórtex seguramente, o sea, uh-huh. no, nuestra manera de pensar en la eternidad, y se saca de la matriz, o sea, habían 14 diosas matrices. Esta mezcla que ellos crean se mete dentro de las diosas, dentro de diosas Anunnaki. Eso es lo interesante. Y por eso es que aparecen, claro, con más características de estos dioses. Comparten como una cierta compatibilidad. A ver, si pensamos cómo es la clonación hoy en día. Esto sería agarrar clonación in vitro. Claro, es como tomar el material. La clonación actual se agarra. En la clonación actual se agarra el material genético y se pone en la matriz de otra criatura parecida. Claro. ¿Sí? Eso fue lo que. O sea, la idea. Fueron 14 matrices. 14 la idea de resucitar diosas. La idea de resucitar al mamut es poder tener el material genético limpio y que una elefanta engendre el primer mamut clonado. Ah, claro. En esta idea sería más o menos lo mismo. O sea, crearon el material genético mezclando el homínido con el material de estos Ijiji. O de otros dioses. Claro, o de la raza Kingu. Y fueron inseminados en estas 14 diosas matrices que Ninti fue la que se encargó, digamos, de asistir el parto. Y así tuvimos 7 parejas de seres humanos, de protohumanos, como queramos llamarlo. Claro, el poema después sigue con la furia de Enlil, el dios furioso, que comienza ya cansado del ruido que comienza a hacer la población humana, digamos, comienza. Ese es el asunto. En la Biblia dice que Dios estaba cansado de la violencia de los hombres, de que se mataban entre ellos, de que no le tenían respeto. Pero Enki y Enlil, el cuento es diferente. Enlil está cansado de. Del ruido. Está cansado de la especie en sí. Claro, o sea, el ruido seguramente se refiere que, claro, ellos comienzan a protestar. Seguramente después, la protesta siguió. Yo creo que es por. Y estos seres humanos de los que hablan. Y vamos a ver por qué suceden estas. Ahora, después, ¿qué problema pasa con la raza humana posterior? Y estos seres humanos, según la descripción sumeria, eran muy superiores a los seres humanos que somos ahora. Es decir, eran longevos, eran más inteligentes. Seguramente una de estas razas, una de estas 7 razas, uh-huh. Fue la raza que dio origen a la raza semita, por decirlo de alguna manera. Sí. Que eran los que le decían los cabezas negras, los dioses. Exacto. Porque eran blancos, pero tenían su cabello crespo y bien negro. Claro, y bien negro. Entonces, lo que nosotros, o sea, lo que yo personalmente saco deducción es que una de estas parejas fue dejada en Dilmun, que sería el Edén bíblico. Entonces, para el Edén, ¿cómo se puede entender? Como una como un laboratorio. Un laboratorio, una guardería. Claro, más que nada era como un laboratorio con unas condiciones, digamos que controladas, uh-huh. unas condiciones naturales controladas, donde se probaba cada especie que se
que se creaba, porque estos dioses también creaban distintas especies a partir de las que habían aquí en la Tierra, o sea, las especies más domésticas, por ejemplo, las vacas, las ovejas, los corderos. Bueno, en el Génesis dice que el hombre fue, se paseó y le dio nombre a las criaturas. Claro, seguramente. Tiene que haber sido al revés, es decir, mira, eso se llama vaca, eso es un león, eso es un perro. No, pero seguramente. Eso es una abeja, no la toques, cosas así. Puede ser que a una de estas parejas, que fue Adán y Eva, le hayan dado la tarea de ellos nombrar a estas criaturas nuevas que ellos les iban creando y que de los principales encargados estaba Enki. Ya, continúa, por favor. Entonces, ahora vamos a pasar, para entender mejor este tema, vamos a pasar a la Biblia, al Jardín del Edén, a Adán y Eva. Entonces, vamos ahora a leer un poquito de la Biblia. De la Biblia, el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Este es un versículo que para muchos, o sea, bueno, este capítulo en realidad para muchos significa mucha confusión, porque aquí estamos hablando de una serpiente que habla. Entonces, cuando nos presentan una historia así, lo primero que a nosotros se nos imagina es una fábula. Una serpiente hablándole a una mujer acerca de una manzana. Yo recuerdo, entonces, como te decía, yo recuerdo que en el colegio nos decían que la serpiente era otro tipo de criatura que tenía sus pies y sus manos, que podía conversar y podía hablar, y por esta desobediencia y fue que se le castigó y se le quitaron los pies. Claro, por la desobediencia, pero lo que hay aquí es mucho más allá. Ahora lo vamos a ver. Para comprender esta parte, entonces, vamos a ver que la palabra que se ocupa, la palabra en hebreo para serpiente es Nahash, que significa brillante, resplandeciente y luminoso. O sea, estamos hablando de un ser brillante, no estamos hablando de una serpiente como tal, sino que estamos hablando de un ser que brillaba. Eso es muy extraño, igual la traducción. A ver, a Lucifer se le dice la luz de la mañana. Lucero de la mañana, claro. Exacto. O sea, todos estos seres emitían luz. Uh-huh. Al parecer, todos estos seres que venían, bueno, que en este caso la serpiente lo que estaba haciendo era cuidar del árbol del huerto, era el guardián del árbol. Y hace poco estabas hablando de que si existía un supervisor para este jardín, era precisamente Enki. Enki, claro, precisamente uno de los supervisores era Enki, y él tenía sus hijos aquí en este jardín de los dioses. Sí. Entonces también hay otra teoría, que o otro mito sumerio, que habla de que el guardián del árbol de la vida era Ninhursag, y él fue el que habló entonces con Eva. ¿Ya? Por eso es que Bagre Sidney dice que la serpiente tenía alas y tenía pies. Seguramente, se pudo haber tenido una descripción que se le da. Pero una cosa, Bagre, estamos hablando de que, y esto es súper súper duro o súper desagradable de escuchar para la gente que es muy creyente en la Biblia, o la gente que está muy apegada a su religión. Pero aquí estamos hablando de cosas que fueron la base para los textos sagrados que se escribieron después. Entonces se habla pero para comprender, se habla de otra, mejor esto, de otras criaturas con otras motivaciones. Claro, hay que entenderlo en el contexto hebreo, ¿sí? Que en realidad es muy distinto a lo que nosotros nos llega la información. O sea, estamos hablando nada más que pasa que los textos sagrados se manipulan por, como dije antes, como se manipulan para mantener al creyente controladito. Claro, o sea, cuando se habla de serpiente, entonces estamos hablando de otra raza. Entonces, de hecho, no se habla de serpientes, ese es el cuento. Eso mismo te iba a consultar, porque recuerdo que la semana anterior yo les había consultado con respecto al concepto de la serpiente. Claro, que es un concepto que había colocado la Biblia en Occidente, pero en la cultura hebrea no es una serpiente. No existe, no, o sea, la palabra serpiente se dice de otra manera. Exacto. Y después dice, era astuta. La palabra que ocupa para astuta es arum, que significa suave, astuto pero suave. O sea, era un ser envolvedor, digamos. Digamos que era sutil. Tenía sutil. Buena labia. Uh-huh. Era claro. Un político cualquiera. Y lo otro, del más que todos los animales. Aquí la palabra animal que se ocupa en la Biblia es hayat.
Hayat es la palabra en hebreo que significa ser viviente. O sea, no está hablando de un animal, está hablando de un ser viviente. Uh-huh. Esta palabra Hayat, para los que quieran comprobarlo, está en el Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios crea a los seres vivientes. Uh-huh. Y también la palabra que ocupa ahí es Elohim. Cuando Elohim crea a los seres vivientes, ocupa la palabra Hayat, incluyendo el ser humano. O sea, está hablando de seres vivientes en general. Así ya, es. Para que quede la gracia claro. del ser humano es que al momento de crearlo, se le dio inteligencia y se le dio voluntad. Entonces, eso que es lo primero que tenemos que quizás es la única característica saber. Que nos hace ligeramente diferente al resto de los seres vivientes de la Tierra. Bueno, entonces, ¿qué sucedió después? Después vamos a Génesis, capítulo 4, versículo 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he ganado varón por el Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ya, aquí en esta parte hay que tener otra palabra que hay que tener aquí en cuenta es conoció. Y conoció Adán a su mujer Eva. La palabra conoció en la Biblia significa tener relaciones sexuales. O sea, aquí lo que está hablando es que Adán tuvo relaciones sexuales con Eva, la cual había concebido, y dio luz a Caín. Después dio luz a su hermano Abel. O sea, aquí hay un solo acto sexual y dos nacimientos. O sea, podríamos decir que Caín y Abel eran gemelos. Nacieron los dos en el mismo parto porque no hay más que una sola vez que ellos hayan tenido relaciones sexuales. Después, en Génesis 4, en el versículo 25, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer y llamó su nombre Set. Aquí está hablando del otro hijo que tiene después de que Caín asesinara a su hermano Abel. Conoció de nuevo a Adán a su mujer y queda embarazada nuevamente. O sea, hay dos actos sexuales y tres hijos. Así el primero pudo haber sido. O sea, a no ser que sea simplemente un error de redacción nomás. No, pero la Biblia no creo que tenga errores de redacción porque está revisado por muchos escribas. Ha sido revisada muchas veces. Sí, entonces está así que podemos decir que Caín y Abel eran mellizos. Entonces podríamos decir que Caín y Abel eran mellizos. Uh-huh. Ahí ya nos queda claro entonces. Y después de la muerte de Abel, después de la tenemos que hacer otro hijo, hicieron a Set. A Set que claro. Fue el descendiente directo de Adán en este caso, porque si se hubiese mantenido la tónica hubiese sido Abel, pero los celos de Caín se lo comieron literalmente. Claro, uh-huh. Pero ¿por qué sucedió esto? Bueno, vamos ahora a pasar al Nuevo Testamento, escrituras griegas. Pero siempre estamos hablando de la versión de la Biblia de Caín y Abel, que en otros libros la cosa no es tan... No es tan así, no es tan blanco y negro, me refiero. ¿Y en qué libro? Ay, tendría que revisarlo, pero... Bueno, ahora pasemos al Nuevo Testamento y vamos a ver qué es lo que hablaba Jesús sobre este incidente. ¿Qué decía Jesús acerca de Caín? Dice entonces, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, aquí, ¿qué él nos está diciendo? ¿Qué le dijo Jesús al apóstol Juan? Que Caín no era hijo de Adán. O sea, le dice que Caín era del maligno. O sea, por consiguiente podríamos decir, si Caín era hijo de Adán, Caín era del... o sea, el maligno era... ¿Era Adán? Era Adán. El maligno era Adán, wow. Entonces no, pues ahí hay algo raro. Aquí claro, ya, no, que no cuadra. Aquí no cuadra. Y esto porque Abel hablando... es hijo de. Exacto. Abel es hijo de Adán. Sí. Abel es hijo de Adán, entonces. De eso no cabe duda. Eso no cabe duda, pero Caín del maligno. Y... no podrá ser del mismo que le entregó la manzana a Eva. Claro. ¿Qué? Algo hay aquí, porque el también. ¿Patas negra? Si empezamos a revisar las generaciones, el libro de las generaciones de Adán, nos damos cuenta que las generaciones, por ejemplo, de Caín no aparece Adán como su padre. No lo nombra como su padre. En ninguna parte de la Biblia dice que Caín es su padre. Y después vemos que a Set sí lo reconocen como hijo. Como hijo.
solamente a Set aparece en las generaciones de Adán. Uh-huh. Pero Abel, claro, porque muere, no aparece en las generaciones. Y Caín tampoco aparece como hijo de Adán. Entonces ahí ya empezamos a ver que hay algo raro. O sea, bueno, con esto desmitificamos radicalmente el concepto de la Biblia que habla de Caín y Abel como hijos de Adán. O sea, es que la Biblia no aparece en ninguna parte. Es que la Biblia dice que... Es que a lo que voy yo, por ejemplo... Es que la Biblia dice que hay una sola pareja de humanos, entonces no hay manera de que salgan de otro lugar. Entonces, es que a lo que quiero llegar es que estamos desmitificando esa enseñanza que nosotros nos brindaron en la escuela, sobre todo cuando teníamos los ramos de religión, del tema de Adán y Eva, Caín y Abel, y toda la descendencia que después posteriormente ellos tuvieron. Así es. Eso es lo que estamos prácticamente haciendo el día de hoy, desmitificando todo lo que... O sea, estamos viendo el contexto real de lo claro, que están hablando. Estamos haciendo la demitificación de Occidente. Dale. Claro, entonces, bueno, tenemos el árbol de la vida. Si tienes imágenes, porque hay muchas versiones del árbol de la vida. Bueno, todas las culturas tienen esta como metáfora, digamos. Los sumerios, por ejemplo, en sus grabados tienen descrito, o sea... Tienen el árbol que... Tienen este árbol que tiene como una forma... muy parecida a la del ADN. Entonces, exacto, cuando se refieren al árbol de la vida, lo que podría estar, o sea, a lo que se podría estar refiriendo es precisamente al código genético. Es, ¿sí?, precisamente al código genético. Al parecer, lo que sucedió aquí es que hubo una cruza entre distintas razas. Yeah. Así es. Eso puede ser, bueno, Jesús también ocupa mucho él en sus metáforas, ocupa mucho la metáfora del árbol. Bueno, y en el jardín del Edén el árbol significa el conocimiento del bien y del mal. Claro, es que habían dos árboles, uno que era del conocimiento del bien y del mal, y el otro que era el árbol, digamos que de la vida. Uh-huh. Y los nórdicos tenían el Yggdrasil, que era el árbol que supuestamente describía la posición de todos los mundos en el universo. Bueno, sigamos leyendo el Génesis entonces para que veamos de qué se trataba el árbol. Y dijo el Señor Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces aquí lo que sucede es que los hombres sienten vergüenza, o sea, se presenta ante ellos Dios y ellos se tapan sus genitales. Claro, entonces, ahí pierden con comprobar el fruto, pierden el pudor. Claro, pierden el... O sea, lo ganan, mejor dicho. Claro, adquieren pudor. Ahora, o sea, ganan pudor, claro. Ahora se comienzan a tapar su órgano sexual. ¿Y por qué? ¿Y por qué entonces? O sea, ahí ya están acusando por dónde viene el pecado que cometieron. El pecado original. El pecado original, estamos hablando de... El pecado original, según la Biblia, es desobedecer. Claro, pero el no... El pecado, según los sumerios, es que los dioses... O los Iyigi le entregaron conocimiento al ser humano. Claro. Un conocimiento, claro. Yo hago el paralelo de entre que Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban dentro de una guardería y que estaban siendo utilizados o que eran material de estudio. Bueno, hay otro tema también aquí que surge con todo este mito que es como el feminismo, digamos. Uh-huh. Que está en contra de esta versión de que la mujer es la que tienta al hombre posteriormente a comer del fruto y que por eso es que, digamos, que Dios la maldice y la deja como a merced del hombre. Entonces, igual, eso yo lo considero que ya es manipulación de los es manipulación religiosa. ¿Sí? Claro, eso ya tiene que ver mucho más con la religión, digamos. Bueno, y aquí hay otro versículo que voy a leer, que este ya pone ya de manifiesto qué es lo que realmente sucedió. En capítulo 3 del Génesis, versículo 15, le dice Yahvé a Eva: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí ya es mucho más específico. Aquí dice: y enemistad pondré. Aquí está hablando contra la serpiente. Sí. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Aquí está hablando de dos simientes. Sí. La palabra simiente viene de la palabra semilla. Así. Aquí está de nuevo la parábola del árbol. Es la semilla que planta la serpiente
en Eva. Por algo está hablando de las dos simientes. Esa es la parábola que menciona Jesús, si no me equivoco, en el Evangelio de... No sé si estoy claro, San Mateo o San Juan. La parábola del árbol. La palabra... Sí, o sea, Jesús siempre ocupaba parábolas de árbol. Ahí uno se da cuenta que por qué hablaba tanto de los árboles y de la semilla, de la simiente... Claro, porque aquí si no eran árboles, eran ovejas. O sea, Jesús le encantaban los chistes de ovejas. O sea, en cierto modo, para Jesús, el concepto que tú planteas de Jesús, el germen de la vida en sí es un árbol. Claro, o sea, y todo se transmite a través de este, digamos que este transporte de código genético que son las semillas. Entonces, el resumen lógico aquí es que Eva llevaba la simiente de la serpiente, así es, más la simiente humana, o sea, llevaba las dos, era un, ¿cómo se dice? Un embarazo de tipo heteroparental, que se da también aquí, que se da todavía en los seres humanos, pero en probabilidades muy bajas, pero... En el mito de Hércules también se dice que es lo mismo. Pero aquí estamos hablando de seres que tenían un dominio totalmente avanzado en cuanto a genética. O sea, para ellos no era nada de difícil poder haber hecho, digamos que... llevar a cabo este plan. Exacto. Porque si analizamos que Enki había propuesto la creación del ser humano, él tenía todo, digamos, los recursos para poder dejar ahí una compatibilidad entre humanos y dioses. No sé si tendrá mucho que ver, pero me acuerdo, como que estaba mencionando, el mito de Hércules, que Hércules era hijo de Zeus. Claro, y Ificles era hijo de Anfitrión, el esposo de la... Y esta teoría no es tan descabellada, claro, si analizamos... Y después manda dos serpientes a matar a Hércules y no puede. Y las dos serpientes mueren en sus manos. O sea, se repiten las mismas ideas. ¿Sí? Claro, se repite esta parábola de la serpiente. En todas las culturas tenemos la constante lucha entre la serpiente y el águila, que vendrían siendo, digamos, que los símbolos de estas dos razas, que sería la raza reptiliana y una raza aviar, digamos. Exacto. Una raza un poco más evolucionada. Recordemos que los dinosaurios también evolucionaron en especies con reptiles emplumados. Así es. Y de ahí puede venir también el mito de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada también, que pueden ser el mito de los aztecas. Que claro, que es el mito de los aztecas. Entonces ahora, volvamos a las enseñanzas de Jesús para que veamos que él sí nos dice muchas veces acerca de esto que yo les estoy exponiendo. Ahora vamos a leer Juan capítulo 8 versículo 44. Esto es lo que le dice Jesús a los fariseos: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces aquí nos está hablando claramente de que hay una raza de seres humanos que procede desde el diablo. Ahí dice claramente, sois de vuestro padre el diablo. O sea, hay una raza humana, digamos, entre nosotros que desciende directamente de estas castas, digamos. Cuando dice, él fue homicida desde el principio, ¿cuál fue el primer homicidio? A esto se puede estar refiriendo directamente al tema del asesinato de Caín, de su hermano Abel. Y cuando habla de la mentira, está hablando de la mentira que le dijo a Eva para que comiera, digamos, del fruto prohibido. Y bueno, otra cosa hay que destacar, que nunca se habla de manzana tampoco, eso también hay que... No, si lo dejamos súper claro la otra vez, o sea, sí, se habla de un fruto prohibido. Se habla de un fruto, pero no de una manzana. En el mito chino del rey mono, a Sun Wukong lo mandan a cuidar el jardín de los dioses donde se guardan las frutas de la inmortalidad. Sí. Ahí creo que eran duraznos y él se los comió todos. Ah, sí. Pero ahí cuando Goku cae al infierno. Wukong, no Goku. Ah, Wukong. Me confundí, disculpa. Sí, en Wukong también tenemos la... No, a Wukong, este símbolo del, a Wukong del, se lo llevan al infierno. Árbol, y también tenía un guardián ese jardín de árboles. A Wukong se supone que lo llevan al infierno, pero él había ganado la inmortalidad. Pero decían, tu nombre está escrito en el libro de los muertos. No, ya no. Y lo borró y se va. Bueno, me da gusto esa historia de Wukong, porque es un mono.
es un mono salvaje, poderoso, que no respeta a nadie y que todos los dioses se desesperan por someter. Es un común y vence, vence al dios de los mares. Es un concepto esperanzador para la humanidad. ¿Sí? Wukong vence al dios de los mares, que en este caso era el dios dragón, uh-huh, que vendría a representar también. Mira, qué curioso que también calza con la descripción de Enki, porque también es un reptil. Claro. Es como que Enki se repite en las demás culturas y siempre con esta figura como de dragón serpiente. Mira, yo creo que el tema da para mucho más. Lo que te quería proponer, si quieres que toquemos este tema una vez por mes. Ya, sí, uh-huh, pues sería fantástico. Porque ya nos queda muy poco tiempo. Sí, nos queda muy poco tiempo. Puta, pero cortísimo. Y es muy necesario que vayamos a ver a nuestros auspiciadores. Ya. Primero a la consulta de la Sofi, que es nuestro podcast. Y seguimos después con la promoción del libro Los extraterrestres han muerto, de Rodrigo Bravo. Adelante, porfa. La consulta de la Sofi. Conducido por Sofía Vera Peruzzi, médico de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en terapia emocional y energética. Desde 2016, el podcast La Consulta de la Sofi nos enseña y orienta sobre el origen de las emociones, cómo afectan la mente y el cuerpo, cómo romper con ideas preconcebidas, y nos da tips para aprender a reconocer y manejar nuestra emocionalidad más profunda. Súmense a su sitio en Facebook, donde hace su programa diariamente y en directo. Y pueden ver sus programas anteriores en su canal de YouTube, con más de 150 capítulos que no tienen desperdicio. La Consulta de la Sofi. Educación emocional para una vida. En Clave Astral te ofrece un ejemplar del libro Los extraterrestres han muerto, del investigador OVNI y piloto de la Fuerza Aérea Chilena, Rodrigo Bravo. Una mirada a la historia de la ufología actual, que nació en el siglo XX con el avistamiento de Kenneth Arnold y esas naves que se movían como platillos rebotando en el agua. Encuentra esta imagen en nuestro sitio de Enclave Astral en Facebook y contesta la siguiente pregunta. ¿En qué año ocurrió el avistamiento de Kenneth Arnold con su descripción de platillos volantes? Recuerda además que el primer libro de Rodrigo Bravo, Ufología Aeronáutica, con un completo registro de avistamientos experimentados por pilotos y torres de control tanto en Chile como en varios lugares del mundo, está disponible para descargar gratuitamente por internet. Ya saben, chicos, contáctense con nosotros a través de nuestra página en Facebook. También échenle una mirada a la página de Facebook de Aeon Anunnaki, que es el sí, donde estás haciendo tu trabajo. Los invito a todos nuestros auditores a que revisen también mi página de Facebook, Aeon Anunnaki. Y también pueden revisar mi Instagram, me buscan como Etanael. Y ahí pueden saber un poquito más acerca de mi libro y cualquier encargo. Si alguien quiere pedir algún número, me contacta por interno y se lo enviamos a todo Chile o despachos directos a cualquier estación de metro. Excelente. Ya pues, muchachos. Bueno, se nos hizo cortísimo el programa. El tema de los Anunnaki da para mucho. Hay mucho detalle, hay mucha sutileza. Hay fibras sensibles que cortar por acá. Yo sé que hay mucha gente que yo le he dicho, bueno, no veas el programa porque te vas a enojar. Este programa no es para fanáticos religiosos, digamos. Tenemos que sacarnos todos estos prejuicios que nos han impuesto las religiones y ver esto de una manera más científica, digamos. Más analítica también, porque no es menor. O sea, estamos desmitificando conceptos que uno tenía impregnados desde la cuna con respecto así es, a las creencias, y en dos programas ya hemos roto varios. Claro, y es una cosa tan solo de traducción. O sea, si uno analiza las traducciones o las palabras, digamos, en el hebreo, en el contexto hebreo original, cambia mucho el significado. Y bueno, y es lógico, o sea, hablar de una serpiente que habla, sería una fábula si habláramos en el contexto literal. Pero aquí en todos lo que los se mitos, está hablando más que nada mitos, de una raza, exacto, de una raza reptil que se mezcló con los primeros seres humanos. Pero en todos los mitos antiguos estamos llenos de reptiles que hablan. Estamos llenos de dragones. Sí, en todo caso, los dragones, incluso el Señor de los Anillos, que también están basados en las mitologías nórdicas. Vamos a cerrar, disculpa, con un par de preguntas. Alevial Elizondo nos preguntó, ¿esto tiene alguna relación con el libro de Esteban? Yo creo que el libro de Esteban es un libro muy posterior. No, pero claro, en mi libro todo transcurre en el futuro, digamos. Es un futuro post-apocalíptico, pero para poder comprender el final, primero tenemos que comprender el principio. Entonces lo que hago en el libro es de a poco ir haciendo unos flashbacks
ir explicando de manera más entretenida, digamos, de una manera más lúdica, todas estas teorías, todas estas investigaciones. Exacto. Y en la historia, en el contexto de la historia, se van, digamos que, desarrollando de manera más dinámica. Hay un Anunnaki, la saga, y la saga, digamos que la saga se trata en el sentido de que qué pasa si estas criaturas, si estos seres, si estos estos dioses que los llamamos en algún momento, deciden volver y apropiarse de lo que claro, tenían. Claro, y de hecho esa es la profecía, digamos, que ellos van a volver, digamos, los cuatro principales dioses, estos cuatro principales regidores de la tierra, las potestades de la tierra que rigen el aire, la tierra, los elementos, el mar, digamos, y el infierno o la intratierra, regresan en este futuro, en este futuro posapocalíptico. Así que la historia está interesantísima, ya que he reconstruido, digamos, que todo este mundo que volverá lo mejor posible. Ya pues, se nos hizo cortísimo el programa. Nuevamente. Tengo que darte las gracias por venir y me encantaría, como te digo, si pudieras venir una vez por mes para tratar el tema Anunnaki directamente contigo. Feliz y encantado desarrollar más estos temas. Roberto, muchas gracias por la compañía y por las preguntas. Sí, lo que podríamos ver en el próximo programa, por ejemplo, lo que continuaba eran los gigantes, las mezclas genéticas que vienen después de la unión de, digamos que, de Adán y Eva. Los ángeles se dan cuenta que ellos son compatibles con esta nueva raza humana que habían creado, digamos, para subsidiar la tarea de los Ijiji. Pero en realidad el plan que tenía Enki era una estratagema para poder multiplicarse. Yo creo que lo que más y poder me gusta, crear una nueva raza que es la raza de los gigantes. Lo que más me gusta del personaje de Enki es que sus criaturas no cuando las crea con ganas de que estas criaturas crezcan y se desarrollen. Y el ser humano no es la excepción, es decir, si hay un amigo o hay una criatura que cuida o protege a la humanidad, es precisamente Enki. En Lil le importamos bien poco, ¿sí? Claro, lo que pasa es que en Lil siempre era como más cercano al rey, era como más racista también, no al principio no quería mezclarse con estos seres humanos, los encontraba como de bajo nivel, digamos, pero al final igual termina mezclándose también con los seres humanos, con las ninfas, digamos, y ahí nace también toda esta mezcla de razas de gigantes que después son la razón de que se decrete el diluvio y se extermine a todo este mundo antes diluvio. Ya pues, muchas gracias por todo, chicos. Entonces mejor escuchar, más que estar metiendo la cuchara. No, pero de todas maneras. Pero vamos a seguir entonces ahora con el próximo tema de los gigantes, para que veamos todos estos mundos de Hiperbórea, Atlántida, Mu, todos estos mundos perdidos que quedaron ahí. Vámonos, necesito hacer un anuncio, eso sí, antes de continuar o antes de cerrar el programa. A partir de febrero, en Clave Astral vamos a cambiar de horario. Vamos a estar desde las 5 de la tarde hasta las 6 y inmediatamente después de nosotros continúa LDP Magazine. Seguimos los días jueves, pero nos cambiamos al horario antes porque Recordland va a recuperar este horario que estamos ocupando en este momento. Vuelve a su horario original. Así que los días jueves va a ser en Clave Astral a las 5. LDP Magazine a las 6:20 más o menos. 6:15. A las 6:15. Porque aumentamos el horario también. Y a las 8 va a ser Recordland. Y a las 10 de la noche es Cultura Paranormal, que es el programa que se viene ahora, ¿no? ¿Cierto, Gonzalo? Sí, efectivamente. Se viene un programazo en Cultura Paranormal. Los muchachos en esta ocasión van a hablar con historias del cementerio. Perfecto. Así que se viene un programazo, así que atentos con Cultura Paranormal, muchachos. Perfecto. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo jueves las 17 horas, a las 5 de la tarde, que no se les olvide. Muchas gracias por todo y esto fue En Clave Astral. Nos queremos. Muchas gracias. Saludos.